Lo siento, María. Es que no puedo firmar una hipoteca a 30 años contigo. No puedo. No es a 30 años. Es a 25. Pues el... Digamos que la semilla de la serie empieza poco después de estrenar Requisitos para ser una persona normal, en la que empiezo a hacerme preguntas en torno a qué es esto de vivir, ¿no? ¿Qué es esto de madurar y crecer? Y los miedos y contradicciones que todo eso conlleva. Y hacerme preguntas en torno a qué lugar ocupa en mi vida la familia, la pareja, el trabajo, el sexo, cómo nos relacionamos, hasta qué punto nos relacionamos desde el miedo, desde la inseguridad. Y son preguntas que empiezo a hacerme yo y que siento que mi entorno, tanto de hombres como de mujeres, nos hacemos, ¿no? Y a raíz de eso empieza, ¿no? Porque las tres protagonistas, esas preguntas las van a llevar a una crisis vital que les va a hacer plantearse si su vida es como les gustaría o si los cimientos que han plantado se pueden modificar o no. O en el caso de María, ¿qué pasa cuando los cimientos que has plantado en tu vida se tambalean, ¿no? O te dan la vuelta? ¿Qué pasa cuando la vida te deja del revés? Es una serie que abre muchísimos melones, que plantea muchísimas preguntas, que saca a la palestra muchísimas cuestiones y muchísimas reflexiones, pero los personajes, ni Leti como guionista, no hay mensajes moralistas. No tenemos la respuesta, no sabemos qué es lo correcto, ¿no? De hecho, todas estas preguntas se ponen encima de la mesa y, para mi entender, es una especie como de mano que tendemos a vosotros, a los espectadores, para deciros, oye, nosotros nos estamos haciendo todas estas preguntas y tenemos todas estas inquietudes. ¿Vosotros también estáis aquí en esto? ¿Hablamos de esto? ¿Lo solucionamos juntos? ¿Buscamos sí, respuestas? Y sobre todo, como no hay un mensaje moralista, lo que te hace plantear, lo que a mí, por ejemplo, como actriz, lo que me ha hecho plantearme es quién decide lo que está bien, lo que está mal, cuál es la vida perfecta, qué pasa si cuando cumples una edad no has cubierto todas las expectativas que la sociedad espera de ti, qué pasa si sí has cumplido todas las expectativas que la sociedad espera de ti como su personaje, pero te falta algo y te falta una libertad o un deseo que hasta ahora no lo habías ubicado y de pronto surge, ¿no? Es como que no te dice, esto está bien, esto está mal. Como te lo deja ahí encima de la mesa una historia realista. Y tú, aparte, con un mensaje universal, o sea, no es una serie de mujeres, para las mujeres, con una mirada, sí, con mirada femenina, pero que no es, o sea, la serie de las mujeres.